Buenos días, cochufletillas. Hoy os da los buenos días el bebé. 27 semanitas hicimos ayer. Y mirad, como veis, la tripita sigue así como bajita, como que tengo al bebé más abajo. Pero mirad qué triponcilla, esto ya va cogiendo forma. A ver si me acuerdo y todas las semanas os voy enseñando ya la tripilla, cómo va creciendo. Que ahora ya es cuando más va evolucionando y más vais a ir viendo el cambio semana tras semana. Hacernos una visita y nos vamos allí. Y Martina ha dicho: me quiere con mi abuela, me quiere con mi abuela. Venga, hala, hasta adiós, luego. cuchufletillas. Hasta luego, venga. Luego te veo, Martí. Sí, luego venimos. No te querías llevar el bebé. Ahí me hija, venga, coge para el jugar. Bebé, venga. No me da ni un beso ni nada. No sí, me ahora que le da la mujer. Ahí esa otra pobre, qué lástima. La otra cantando. ¿Qué bebé te llevas? ¿Esa? ¿Esta es la de ella? ¿Esta es la de ella? Anda. Venga, que rota. Bueno, cuchufletillas, os vengo a actualizar un poquito la mañana de hoy, que ha sido súper tranquila. Jonathan trabaja porque aunque hoy es fiesta, si iba a trabajar pues se lo pagaban y tal, y Jonathan ha decidido ir. Luego, Martina se ha ido con mis abuelos, como os hemos comentado. Hay que tirarlo a la basura. Pues eso, como os he comentado, mis abuelos han venido a casa a hacernos una visita y Martina ha decidido que se quería ir, se quería ir, se quería ir, así que se ha ido con ellos a comer, que tenía mi abuela cocido, así que súper rico y ella se lo come genial. Y va a estar allí, yo creo que lo que es toda la mañana y parte de la tarde, luego la traerán a casa. Yo no estaré, pero va a estar Jonathan, que se queda aquí en casita conmigo porque yo me voy con unas amigas a IKEA. Luego os contaré más, pero tenemos que cambiar varias cosillas de casa y tengo que ir a echar un vistazo. Nada, pues es una mañana muy tranquila. He estado recogiendo la casa, poniendo lavadora, recogiendo la ropa del tendedero y todo ese tipo de cosas que al fin y al cabo hay que hacer todos los días. Y Mía ahora está como tontorrona. Parece que no, pero echa en falta a su hermana, ¿verdad? ¿Y la tata? ¿Dónde está Marti? Que si no te... Bueno, cochufletillas, hemos venido a IKEA. En un principio iba a venir yo con mi amiga Diana, en plan tarde de chicas, pero aquí su marido y el mío han decidido acompañarnos a última hora. En plan, no os me fío de vosotras solas en IKEA. A ver qué vais a comprar y qué vais a hacer. Bueno, lo importante es que hemos venido, que tenemos que mirar unas cuantas cosas que necesitamos para la casa y también a coger ideas, sobre todo para la habitación de las peques. Ideas para la habitación de las niñas. No sabemos si poner dos camitas, una litera, no sabemos muy bien cómo organizarlo, si finalmente solo, ¿no? Ponerlo en la habitación de las niñas. Sí, medimos. Mira qué bonito, por favor. Ay, eso de la chimenea. Un polaco, un sueco. A ver. Chube. Ala. Jack Lander, Telefonium, Falla, un Thunder. Es como una casa súper. Pachino, Frost, Lancersen. No, no, es así. A ver, estamos mirando un sofá que es lo que necesitamos para casa. Y este está muy bien. O sea, es grande. Y ese también me gusta. O sea, es que ese es más caro, aunque tiene para sacarlo más. Es
este también está bien. No sé, pero es como más... más blandenguillo, ¿no? Sí. Sí, yo he visto... No, dice que te levantes... Ah, sí, y que arrastres el ano, dice. Lo hace difícil. Muy, muy, muy. Madre mía, esto es... Ah, bueno, que hay rueditas. ¿Sabes? Es que el amigo quiere este. Yo es que no tengo ruedas. Yo tengo esto de la abre, pero es que esto es más fácil. ¿Y este se abre y tiene para guardar? Monta. Oh, pues esto no viene bien, ¿eh? Nada, eso ayuda siempre. Yo creo que Johnny no necesita mirar más sofás. Está convencido. En este color, 799. Le odio, este es el peor sofá. No, sí, es lo que ven los sofás. Parece muy cómodo, me gusta que sea blanco, lo van a manchar, evidentemente. ¿Blanco? Tú lo vas a manchar, a mí me gusta más que gris. Las niñas. A mí me gusta el gris. A mí me gusta el gris, yo creo que es más... Más sufrido, ¿no? Sí. Aunque aquí pondré algo, aunque Jonathan lo odia. Y no se acabará poniendo nada. Mira, se han levantado, vámonos al gris. Lo veo más sufrido. Incluso así estirados, entramos todos. ¿Y así, todos así tumbados? ¿Qué hacemos? Así me gusta que te mojes. El color es apropiado. Es que a Jonathan le gusta este color. Ay, es que ese se mancha enseguida. ¡Ah, mía! ¡Amigo! ¡Oh! Se ha quedado con cara triste. Mía, vamos. Mía se va subiendo a todos los lados. A todos los sofás. Mira. Aquí vienes una foto, te sientas. Completillas. Mía se va subiendo por todos los lados. Está disfrutando IKEA más que yo. Bueno, yo creo que el sofá ya lo tenemos decidido. Lo que pasa es que al no tener transporte, o bien alquilamos una furgoneta o algo así que nos lleve la... lo que es el sofá de aquí a nuestra casa, o ahora por lo visto el transporte es más económico para que nos lo lleven a casa y pedirlo online. Esta es la estantería que vamos a coger para la habitación de las niñas. Ya tenemos esta, entonces la vamos a juntar junto con esta y aquí vamos a poner pues sus casitas, sus muñecos, para que lo tengan más recogido. Y luego en las últimas de abajo, pues unas puertecitas o unos cajones de estos para que guarden los juguetes que no queramos que estén más a la vista. Mirad, cuchufletilla, nos estamos replanteando esta litera, que es cama de 1,40 por 2 metros, o sea, es grande. Y podrían dormir las dos allí. Sí. Y luego aquí abajo, pues un escritorio o una zona de juegos, y más adelante podríamos poner otra cama. Le veo muchísimas posibilidades y es que es súper grande. Mola un montón, ¿verdad? A mí sí me gusta. Por eso, porque puedes ir cambiando y adaptándola según lo que os haga. Y según vayan creciendo. O haga falta y vayan creciendo. Coger dos camitas pequeñas, juntarlas o ponerlas una al lado de otra. Una cama para ti. ¿Tú quieres una camita para dormir tú sola? Ya dentro de poco, ¿eh? Son colchoncitos para niños. ¿Los de estas te caben? Sí. Sí. Mira la mano. ¿Mano o carro? Estaba viendo lo de las toallas y albornoces para los bebés. Nunca lo había visto, la verdad. Pero por 7 euros están genial y son de 100% algodón. La verdad es que por 7 euros voy a coger una. ¿Verdad? Es que además son todas bastante neutras. Sí, son muy bonitas. Muy bonitas. Y mira, esto también está genial. Que luego no pasen frío los sacos. Muselinas también. Sí, mira. Esta es esa de las estrellas. Mira, hasta tienen para... ¿no? Para tirar los pañales. Sí. Pues estas cosas están genial y súper bien de precio. Está bien. Anda, mira, para que mientras que le cambie juegue. Qué original. Mira, para los productos del baño. Vaya. Pues que tienen un montón de cosas.
Sí, mira, para... ¿Esto qué es? ¿Un cambiador? Sí. ¿Es el cambiador? ¿Tienes nada acá? No. Mira, hasta bolsos cambiadores. Por 14 euros. ¡Hala! Esto no estaba antes. No. Por ciento de descuento. Claro, pero el 60% que le falta, ¿vale? Es que está raquítico. Madre mía, qué pena, ¿no? Pobre Ana. ¿Pero cuánto te vale? 9 euros pone. Pues, caro me parece, ¿eh? Aún así, ¿eh? Me parece caro, ¿para lo que es? Y esto todo lo que hemos cogido, que ya os enseñaremos luego en casa. Tampoco hay mucho, ¿eh? No, hay poquito, poquito, poquito. No le male. Lo que hemos venido a, pues eso, a mirar y coger ideas, sobre todo por el cuarto de las niñas. Aunque más o menos... Hemos cogido la medida de la... verdad de es que la... yo creo que tengo claro más o menos cómo. O sea, litera si o me falta... camitas. Claro, es la lección que me falta, litera o camitas. Pero yo más o menos sabía cómo más o menos quería la cosa. Luego las estanterías... fundamentales para organizar los juguetes y todo eso. Jonathan pasa de mí. Sí, porque estaban haciendo estas cosas por detrás. A mí me gusta más el tema de la litera. A mí me gusta porque... más el tema de camas. Pero si es de camas, ¿tú quieres que sea en la otra habitación? Porque se suicidan. ¿No? Y literas en la otra habitación. Estaría bien. ¿En la otra habitación? Uh-huh. ¿Y las también dos camitas? En la otra habitación. O sea, siempre en la otra habitación. Claro, la cosa, la habitación grande, dejarla para jugar. A mí me gusta el tema de la litera, sobre todo esa que os digo, porque pueden dormir las dos arriba, porque es súper grande. Sí. Son 2 metros por 1,40. De si es chico o chica el bebé. Bueno, es que seguramente, lo que podemos hacer no, es dejarle juntos la habitación pequeña a Martina y la grande a Mía con el niño nuevo. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, no podríamos poner una litera a Martina en la habitación pequeña, y ya que es pequeña, lo de abajo que sea, ¿sabes? Sofacito. El niño nuevo va a acabar durmiendo con nosotros hasta que tenga los 2 años. Va a empezar durmiendo con nosotros. Como nuestros demás hijos. ¿La moviste tú? Así que me gusta el tema de la litera, cuchufletillas os comento, porque arriba pueden dormir juntas y abajo también es un espacio que aprovechas. Pero a Jonathan le da miedo que se suiciden. Pero yo creo que... a ver... que no se van a tirar. Pero no sé. Bueno, a lo mejor sí que se suicida, ¿eh? Sí, pero se tira porque... Oh. ¡Sin manos! Ayuda, vamos por ello. Bueno, cuchufletillas, como veis ya estamos en casa. ¡Cuchilla! Martín, ¿también quieres enseñarlo? Bueno, pues toda la familia vamos a enseñar las compras de IKEA. Que en realidad son 4 cosas, ¿eh? Sí. Hemos cogido vasos de estos. Sí, hemos cogido 4. Sí. Porque no teníamos. No, porque Jonathan se encarga de cargárselo todos. Luego hemos cogido esta alfombrilla para el baño. De esta que cambias cada 6 meses prácticamente. Sí, que al principio la pones y luego al final... Se acaba la humedad y por mucho que la laves, sí, acaba la basura. Sí. Pero bueno, es verdad que es muy cómoda y ahora en invierno, sobre todo, para no salir descalzo. Y que cuestan 4 euros. Que sí, que es algo que pasa y que hay y de vez en cuando pues vas renovando. Uh-huh. Antes la teníamos naranja, luego roja, luego... Y ahora pues nos ha tocado azul. Anacardos para Jonathan. ¿Verdad? Que a Jonathan le encantan los anacardos. Hemos cogido... Sí, que si no se ve. Martina. Ahí, mira, sí. ¡Un fallito! Vea cómo hemos cogido este cuadro. Que mira, el marco es súper bonito. Para colgar una de las fotos de la de sesión Navidad. De Navidad. En realidad tendríamos que haber cogido más cuadros, pero ya iremos y tendremos sí, muchas verdad. Fotos por sí, colgar. Sí, porque todavía este muro, pues ya hasta que lo llenemos. En realidad lo queremos poner prácticamente toda la pared llena de cuadros. Pero eso, en otra ocasión que vayamos a IKEA arrasaremos con cuadros. Sí, sí. De hecho también podemos poner esto. Bueno, ya veremos. Ya veremos, sí. ¡Una galletita! Bueno. Así es mucho más sencillo, ni horneamos ni nada. Porque al final ni nos las comemos.
O sea, dejamos el Papá Noel y poco más. Bueno, pues eso, hemos cogido estas galletas. No sé si las veréis bien. Es que se enfoca la cara de Jonathan. Ahí. Vale, pues estas galletitas que creo que costaban como cosa de 2 euros. Te vienen lisas y luego tú puedes comprar para ir decorándolas. Y luego se las dejaremos a Papá Noel. Mira, enseñan esto a las cuchufletillas que es para decorar las galletitas de este. Mira, vas a tirar otra vez la bolita. Cuchufletillas. Hemos cogido también este kit de decoración en Ikea, que es para decorar las galletas y las casitas, la casita de jengibre. Sí. Y lo que no sé muy bien es lo que te viene dentro. Ah, mira, tienen copos de nieve. ¿Y si son las cuchufletillas? Unos copos de nieve, como una especie de lacasitos. Sí. Unos pequeños casitos que me gusta cuando me los como. Y tres colores para decorar. Rojo, verde y blanco. Blanco. ¡Ay, no me gusta el blanco! Pues el blanco luego queda muy chulo en las galletas. Vamos a guardarlo aquí. Mira, a ver, mira, las galletas están decoradas con blanco y quedan muy bonitas. Pues yo voy a decorar la... pegamento. Bueno, se llama así, ¿no? Pegamento, sí, de será... decoración. Sí, a ver, es el pegamento para unir las piezas de jengibre. Es que no sabemos sí, exactamente ver, cuál es su nombre. A ver si así lo veis mejor. ¿Veis? Es como para ir uniendo las partes de la casa y que se queden pegadas, y también para unir lo que son la decoración. Sí. Hemos cogido estas setas de decoración, que son muy chulas. Sí, lo único que estas son de... Sí. De peluche, de... Pero sí, son como peluche. De espuma, sí. Como Mía me rompió las mías, que tenía tanto cariño. De vergüenza a mí. Luego hemos cogido esta... Estas cortinas, que son básicas blancas, que yo quería cambiarlas de mi habitación y Jonathan nunca me dejaba y hoy le he convencido. Ah, nunca me dejaba, no, sino que yo que sé, que yo las veía que estaban bien, pero bueno, ha querido cogerlo y me da igual, vamos, que las cambie. Pero es que no la vas a cambiar tú, es que la voy a cambiar yo al final, tampoco. Y luego también... Ay, es esto. Verdad, hemos cogido esta... ¿Cómo se llama? Esta capa esa de baño. Toalla, sí. Sí, una capa de baño para el bebé. Que, o sea, había un montón de cositas de estas de bebé que yo no sabía que existían en Ikea. ¿Sí? Pero es 100% algodón y 7 euros. O sea, está genial, la verdad. Yo me acuerdo que le cogí una capa de baño de estas a Martina en el Corte Inglés y me cobraron como 25 euros. Dos escobillas, pero ya las sí, son grabadas. Escobillas de estas básicas la, que cambian la cada vez. Que viene. Las que cambias cada mes. Esa, sí, cada, la, vez el plástico. Cada vez que vas a Ikea compras un par de ellas, pues lo hemos hecho. Y nada, pues eso, básicamente hemos ido a Ikea a coger ideas, a coger medidas de, por ejemplo... De lo que medía las... ¿Cómo se llama? Las literas. Las literas también para hacernos a la idea, porque al final lo ves en el ordenador, pero tampoco te haces a la idea de cómo sí. puede ser, no sé, el material, o si lo ves resistente, o... Entonces, pues más o menos. Jonathan creo que se decanta más por dos camitas en no la habitación pequeña. No Yo me decanto más por la litera grande esa que he visto en la habitación, la habitación que tiene actualmente las niñas. Porque veo como que se aprovechan muchísimo. Pero también se puede poner litera en la habitación pequeña. Te come muchísimo esa litera muy grande. ¿Qué más da? No quiero que duerman en la misma cama. O si duermen en la misma cama, quiero que cada una tenga una cama. Entonces, si hay litera arriba 40. Y hay litera abajo, me parece perfecto. Pero si es solo litera arriba... Pero no es una sí, es verdad que ahorras espacio, pero solo tienes una cama. Vale, pero no es una solución a corto plazo. Porque en realidad, al principio, pueden dormir ellas arriba y luego tú abajo puedes ponerle otra cama. ¿Y la litera de madera y pintarla nosotros? También es buena idea. Con pintura Charpain, como la pinté la cómoda. La cómoda de azul, pero la podemos pintar pues en color blanca. Rosa o negra, o del color que queramos. Bueno. O gris, también quedaría no sé, también bonita. Un gris así azulado. Tenemos que verlo. Bueno. Ya lo iremos pensando con chufletillas. A ver, en realidad lo que queremos hacer el cambio, lo que os digo, entre el mes de diciembre y el mes de enero. Como mucho, ¿no, Jonathan? Sobre todo antes de que el bebé nazca. Y por otro lado, el sofá sí que lo tenemos decidido cuál queremos. Sí, pero...
Sí, hay que elegir un mes. ¿O quieres ver más opciones? Y otro, no, yo el sofá lo veo como más claro tengo. ¿Quieres el sofá? Me da igual el color blanco, me da igual el color blanco. ¿El color blanco no? Ah, sí, tenemos que abrir los calendarios de Adviento. ¿Qué día? ¿Qué día es? El... No, el 7 fue ayer. Hoy es el 8. Mira, mira la... No. Mira lo abierto. Ay, perdón. Ahí. ¡Un huevo! A ver. Hoy les han tocado en el número 8 de nuestro calendario de Adviento. ¡Un huevo! ¡Otro huevo! Venga, a tirar el papel. Bueno, compartiendo, vamos a despedirnos. Esperamos que os haya gustado muchísimo el vlog de hoy, ¿verdad? Si es así, dadle a me gusta, suscribiros para seguir viéndonos. Os mandamos un besote gigante. ¡Hasta mañana!